Grand Crust, sabor salvaje. Hoy vamos a preparar un suquet de mero con cigalas. Para preparar esta receta para 4 personas, necesitaremos una caja de cigalas de 1 kilo Grand Crust, 500 gramos de filete de mero, 2 dientes de ajo, una cebolla, medio pimiento verde, 2 patatas, 100 gramos de tomate frito, 20 gramos de avellanas, 50 gramos de picatostes, 50 gramos de harina, 1 litro de caldo de pescado, sal, aceite de oliva y perejil. Ponemos una cazuela con un chorro de aceite de oliva a calentar. Marcamos las cigalas y las reservamos. A continuación, sazonamos el mero, lo enharinamos, lo freímos por ambos lados y lo reservamos. En el mismo aceite, sofreímos el ajo, la cebolla y el pimiento finamente picados. Cuando el sofrito esté dorado, incorporamos el tomate frito. Sofreímos durante 5 minutos más para concentrar sabores y añadimos el caldo de pescado. En este punto, pelamos y escachamos las patatas. Las añadimos a la cazuela y dejamos cocer todo el conjunto durante 15 minutos a fuego lento. Seguidamente, hacemos una picada con las avellanas, los picatostes y el perejil y la incorporamos a la cazuela. También podemos aromatizar nuestro suquet con unas gotas de licor anisado tipo Pernod para darle un toque sofisticado. Para terminar, incorporamos las cigalas y el mero, rectificamos de sal y dejamos cocer 10 minutos más. Ya tenemos nuestro suquet de mero con cigalas listo para servir. ¡A disfrutarlo!